There is an animal. Good night, everybody. How are you today? Salvador, Francisca, Diana, Nuria. How are you today? Fine. Oh, excellent. Okay. So let me do something. We are online. Okay, it's Salvador, Nuria, Diana, Ruth, Francisca, Vicky. Okay, guys, girls, I'm happy to be here again. I think so that it's too hot, no, Nuria? Mucho. Very much. Very much. Very much, yeah. Very much. Yeah, I think so that it's gonna rain. Quizás va a llover. Maybe. Excellent, maybe. That's it. But you live here near in San Salvador or in another department? I live in Santa Tecla. Ah, well. But Santa Tecla, no. Before it was it was more fresh than San Salvador, but maybe now it's too hot also. Yes. Delish. Okay. Yeah. Salvador, very quiet, Salvador. Good for you. Repeat for me. Very quiet. Muy callado. Okay, so there is an animal. I don't know why here at home there is always an animal. So let's gonna wait just for 1 minute more, maybe, or two, to go for the attendance, okay? Una vez más, ya todos, solo francés, solo América, creo que me he hecho con la plataforma. Todos los demás ya pudieron entrar a la plataforma, ya hicieron sus ejercicios. Yesterday. Excellent. Han sido, they are piece of cake. They were piece of cake. Han sido fáciles. So-so. So-so, excellent. So-so. More or less. More or less, más o menos, excellent. Ya ven, ya pueden inglés. Okay. So-so, more or less. Dice que quería consultar algo. Dígame. En la primera evaluación que hicimos, no sabía cuándo usar, por ejemplo, para las profesiones a engineer o an engineer. Exactly. Yesterday, Diana asked me about, so how am I going to do? Because yesterday I explained. I don't know how am I going to do. I'm gonna try to give like a brush today, okay? But it's very easy. I think so, Salvador. I think so that you are one of the last one. Ustedes uno de los últimos. Okay. Good night, everybody. Happy to see you here again. Good night. Thank good night, you. Teacher. Good night. Thank you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Excellent. Okay. As always, we are going to start with our class. The first thing that we have to do is go for the attendance, okay? So that we have to go for the attendance. Oh my God, there is no, I don't have the attendance. Oh man. Yes, let me see. Attendance. Okay.
Let's see here. Okay. America Beatriz García Herrera. Here. Okay. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Excellent. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present. Excellent. Loisa Beatriz Mercado Mancilla. Present. Excellent. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Good. Fernando Enrique Calles Monge. He wrote down today. It's going to be at night, he said. Flor Idalia Turcios Luna. She's in the traffic jam. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Excellent. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Not here yet. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Excellent. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present. Excellent. Joana Alvarado Gaitán. Present. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Very well. Sonia Elizabeth Peinado Montrosa. Present. Good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Ah, okay. Good. So, I think just we're going to watch. Hi, good night, Claudia. What's up? Jorge Gote, no sé si escucho cuando contesté yo. Yes, Jorge, don't worry. I listen to you. Okay. Okay, gracias. Veamos. América Beatriz. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Excellent. Podría enviar el enlace, Claudia. A ver, ahorita voy a compartirles lo que Vicky compartió ayer. Let me see. Okay, no. Voy a enviar todo acá el enlace. Ahí está. Ahí está. Okay. Today we are gonna leave alone the verb to be, okay? Now today we are gonna leave alone the verb to be and we are gonna go for another topic because we have been studying during 2 days the verb to be. Now we are gonna leave alone. Leave alone is the expressions when you say, I mean, cuando usted le quiere decir a alguien, déjeme en paz, okay? Leave alone es dejar en paz o dejar solo. Se puede decir leave me alone, okay? Entonces, we are gonna leave alone. Vamos a dejar en paz al verbo to be. And today we are gonna go for basic things, okay? Basic things. What are the basic things? We are gonna go like when we were in elementary. We go for the alphabet. Okay, and that we're gonna start to see what are the sounds of the alphabet. Maybe you are gonna see the letter and you are gonna see the sound, but the sound written. It means that please try to do it by yourself. Okay, trate de hacerlo, aunque yo no lo oiga, trate de hacerlo usted ahí, por favor, trate de imitarlo.
empiezo a compartir pantalla, por ejemplo. Y vamos a el alphabet. Today is class number 3. Curse English for Work Program, Basic Module 1, the alphabet. This is the number 3. Okay. Today is Thursday, May 13. Okay. The alphabet. I think so that you know how the alphabet sound. It's easy. And just you have to describe, to distinguish some sounds. And here we have how these sounds are. No todos, por ejemplo, son algunos así. Por ejemplo, este símbolo va a costar reconocer. Pero vamos, aunque yo no lo oiga ahorita, usted trate de imitar el alfabeto, ¿ok? Por ejemplo, ya después lo vamos a decir entre todos y los voy a oír. Entonces, la primera letra es A. B, con la, esta B es diferente. Nosotros los latinos no diferenciamos entre vaca y burro, pero en realidad en el inglés hay una diferencia. Esta B no es B grande, es B labial, porque ocupa solo los labios. La otra es B labio dental, porque ocupa los labios y los dientes, cuando lo veamos. Entonces es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. En esta se confunden la mayoría de estudiantes y cuando les pido que letreen sus nombres dicen R, pero es R, ¿ok? R, no es R. Como usted está acostumbrado a que es R, cuando ya letrea, por ejemplo, Carlos dice C-I-R y es R, ¿ok? S, T, U, V. Esta es V, labio diente, V. La otra es B. Esta es V. ¿Ok? W. W. Yo voy a estar llegando de trabajar. Ah, no, don't worry, America. W. X. X. Así cuando hablaba de su ex. ¿Ok? You say X. ¿Ok? Y. This is Y. This is Z. Esta es más vibrante. Z. Esta es C y esta es Z. Esta es C y esta es Z. ¿Ok? Vamos a ver otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? This is the alphabet, okay? Let's gonna see a little pronunciation about you, okay? Dejo de compartir y vamos. Quiero ver, ya saben que la regla de INSAFOR es que estén con las cámaras encendidas, por favor. I want to see your happy faces. Ok. Hoy sí, abran el micrófono y vamos a tratar de hacer al unísono. Yo sé que nos va a tratar de minimizar el sonido ambiente, pero ni modo, vamos a tratar de hacer lo que podamos. Abran los micrófonos y vamos a ir, pues, todos ahí, lo siento, se va a oír una mezcolanza, trate de decirlo lo más fuerte posible, ¿ok? Porque quiero oírlos. Abran todos sus micrófonos. Trate de minimizar por lo menos ahorita
Dígale, deje de ver las noticias de Bukele o qué sé yo. I'm lying, I'm kidding, ok. Deje de ver la cadena nacional, no hay hoy, ¿verdad? Deje de reventar cohetes, ok. Let's go así, vamos a tratar todos. Ok, Jennifer, todavía me falta Diana y América. Vicky, me faltan con sus micrófonos. Bien, let's go así. Hey. 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 B. B. No es B, es B. 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 No, A, B, C. A, B, C. B. 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 F. F. G. I. H. K. K. L. L. M. M. N. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. P. T. D. D. T. V. No, no es D, es T. La D es más suave y la T es más fuerte. T. 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 U. U V Z. 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 No, sí, no. Esa es Z y la otra es Z. Como que en medio le vibra aquí abajo. Z. Como que le está haciendo una abeja. Es Z. Y la otra es Z. 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 B. Ok. Esa es cómo se pronuncian las letras. Ahora, eso es para deletrear nombres. Ojo, fonémicamente, si quieren ya apaguemos los micrófonos un poco. Fonémicamente, hay más vocales. En inglés se reconocen 14, la mayoría reconoce 14 vocales, que es una diferencia, ¿no? Nosotros solo vemos 5 vocales y con 5 nos quedamos, pero en inglés fonémicamente se reconocen más o menos 14 vocales. Eso es pues porque para que vaya diferenciando usted y dice, y mire, ¿y por qué esta suena así o por qué esta suena así? Porque los fonemas son un tanto diferentes. Por eso es que tenemos que aprender que existen más sonidos vocálicos. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿O qué van a hacer ustedes mejor ahorita? Me va a decir, veamos, vamos a hacer en parejas, por ejemplo, Salvador le va a preguntar a Sara la pregunta, what's your name? Y Sara le va a decir, my name is, obviamente. La pregunta ya dije es, what's your name, ¿verdad? What's your name?
Y luego usted dice, my name is, no sé, Sara, pongámosle. Y luego va a hacer la pregunta, el millón de la clase de hoy. How do you spell? ¿Cómo lo deletreas? La pregunta es, how do you spell? Uh-huh. Y es, ya, refiriéndose a eso, puede ser, how do you spell your name? But how do you spell, refiriéndome a qué? ¿Cómo deletreo mi nombre? Veamos, Edgardo, haga una prueba conmigo. What's your name? What's your name? Uh-huh. Dígalo otra vez. No, está bien, pero dígalo otra vez. What's your name? Y no desactive el micrófono, tranquilo, porque después me la tienen que preguntar. Ajá. What's your name? Eso. My name is Carlos. La siguiente How pregunta you es. Your name? ¿Cómo? How do you sleep it is spell? Exacto. How do you your spell? Name. How do you spell your name? O con decir ahorita, how do you spell? Yo ya entiendo que es cómo se deletrea. Okay. C-A-R-L-O-S, ok? C-I-R-L-O-S. Lo escribo para que sepan también que cuando yo deletreo un nombre en inglés, tengo que poner esos guiones, ¿ok? Si no está mal deletreado, si acaso le llega a salir en el ejercicio, van a saber que le va a poner mal si usted solo pone ta, 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 sus letras. Tiene que, you have to write down a dash, ¿ok? Tiene que escribir un guión en medio de ahí. ¿Sí? Entonces, así es. Bien, Carlos, empecemos. Pregúntele a Sara. What's your name? Mm-hmm. My name is... Ahorita. Ay, lo perdí. Perdón. Perdí. Ahorita. What's your name? My name is... S A. No, a ver, Sara, tranquila. Primero dígale su nombre. My name is Sara. Primero dígale su nombre. My name is Sara. Perfecto. Hoy va la siguiente pregunta, Carlos. How do you spell? S-A. No se le oyeron las últimas dos letras, Sara. Ya se le fue un poco en internet. Okay. Sorry. Okay. Es S-A-R-S. Sara. Mm. Ajá, vaya. Vamos a ver lo que es. A ver. Vuélvalo a repetir. S-A-R. No, perdón. S-A-R-A. Excelente. Sara. Sí. Hoy sí. Okay. Oh, sí, perfecto. Thank you. Sara, tu Salvador. Salvador, what's your name? My name is Salvador. How did you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Okay. S-A-L-B-A-D. How do you say, oh? Ooh. 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 ¿Cómo digo? O-R. Ah. Ajá. O-R. Exacto. O-R. Ajá. Salvador, tu CEO. Más o menos. Ajá. Hello, Salvador. My name is Rocío. How do you spell your name? R-O-C-I-O. Excellent. Ahí puse
y perdónenme una vez más, quiebro los cánones de la Real Academia de la Lengua Inglesa, y ahí puse entre brackets más o menos cómo se pronuncia, ¿verdad? No me va a decir, mira, así se escribe, sino que puse cómo se pronuncia más o menos. Creo que se entiende. How do you spell? ¿Sí, verdad? ¿Se entiende? Ok. Sí. Rocío, tú, Eloisa. Eloisa, what's your name? My name is Eloisa. And how do you spell? Excellent. E-L-O-I-S-A. Good, Eloisa. Eloisa to Jennifer. What's your name? My name is Jennifer. How do you spell? Excellent. A-E-N-N-F-E-R. Ajá, Jennifer, me como ya una letra. Me puso Jennifer. Se comió la letra, ¿verdad? Se comió la I. ¿Ok? Uh-huh. Vamos, hágalo de regreso. Sus nombres, aunque le preguntaran a Alexandra, los dos son difíciles. Oye, así, ¿y por qué mis padres me pusieron así nombres difíciles? No, mentiras, ¿ok? Uh-huh. Ajá, Jennifer, otra vez, vamos. How do you spell? Ajá. F-E-R. Se volvió a comerla ahí. J-E-N-N-I-F-E-R. La I se me come siempre. Ahí me pone Jennifer y es Jennifer. Igual, como les digo, pueden escribirlo si quieren. Pueden escribirlo, por ejemplo. Quiero ver. Let me see. Oh my God. I'm going down to ashes. Why? Ah, Jennifer, ahí. Cuando usted lo ve ahí, por ejemplo, dice J-E-N-N. Y cuando después de que dice N, no le oímos la I, sino que se pasa de un solo F-R. Falta la I. Pero we are learning, don't worry. Okay, then what about, what is Jennifer? Oh my God, he went down. Okay, Sonia, to Jorge. Jorge, what's your name? My name is J-O-R-G-E. Perfecto, solo que tenía que decir primero su nombre, Jorge, y ya luego va la pregunta de cómo se deletrea. Ah, sorry. No, se preocupe. Olga, otra vez, Sonia, tranquilos, que we are learning, ¿ok? How do you spell? Esa es la pregunta que le tenía que hacer Sonia. Vamos desde el principio, tranquilos. Sonia, pregúntele a Jorge su nombre. What's your name? My name is... Jorge. Jorge. Ah, exacto. Hoy, ¿cuál es la otra pregunta? How do you spell? Excellent. My name is J-O-R-G-E. Perfecto, lo deletreo yo bien, pero ahí ya no tiene que decir mi nombre es porque solo lo está deletreando, Jorge. No se preocupe. Vamos, tranquilo. Ok. Jorge, pregúntele a Sonia. Sonia. What's your name? My name is Sonia. How do you spell? S-O-N-I-A. Exactly. Very good. Muy bien. Diana, ask to Ángel. Ángel, what's your name? My name is Ángel Moreno. How do you spell?
Es I-N-G-E-L. Exactly. Good. Ángel, to Diana. What's your name, Diana? My name is Diana. How do you spell? D-A-N-A. Mm-hmm. Ah, ya se dio cuenta, ¿verdad? Perfecto, usted se dio cuenta, no fui yo. It wasn't me, okay? Okay, do it again. Okay. Es D. Ajá. E. No. A. A. No, sorry, D I. No. Sorry, D I. Es D I A N A. Va, es D I A N A. Ah, okay, entonces es D I A N A. A. Exacto, ahí sí dijimos Diana, porque en el primero dijimos Daana. Ah, ok, me comí la I. No, no se la comió, sino que la sustituyó por una A, dijo ah, A. Ah, ok. Ok, Ruth, tu Claudia. Hello, what's your name? My name is Claudia. How do you spell? C-L-I-U-D-I-L. En la, en, ya vio, ¿verdad, Claudia? Ya se dio cuenta, ¿verdad? También. Sí. Ah, vaya, perfecto. Vamos, hagámoslo otra vez lo de Claudia, pues le trae otra vez, vaya. Vaya. C-L-I-A, perdón. U-D-I-A. Ah, hoy sí, perfecto. Hoy sí, ya sabemos que se llama Claudia, perfecto. Claudia, tu Ruth. No. My name is... What's your name? What's your name? My name is Ruth. How do you spell? R-U-T-H. Excellent. Recuérdense, what's your name? Tienen que cerrar bien esos labios cuando hagan la pregunta. What's your name? Okay. Good. Fátima, tu Nuria. Thank you, Claudia and Ruth. What's your name? Straight to the point, Fátima. Good. What's no tiene, your name? Ajá. Fátima, no tiene abierto el micrófono, Nuria. My name is Nuria. Nuria. How do you spell it? Nuria. Ah, okay. How do you spell it? N-U-R-I-A. Excellent. Good. Nuria to Fatima. What's your name? My name is Fatima. How do you spell? F-A-T-I-M-A. Excellent. Good. Thank you. Vicky to America. What's your name? My name is America. How do you spell? Spell. How do you spell? A-A-A-R-E-C-E. Vamos, América. Vamos, América. Otra vez. Again. A-A-A-E. La R, no sé. Ah, vaya, no se preocupe, vaya. Es A-M... A-A-R-I-C-A. That's it. Ahí está. Es A-M-E-R-R-E-C-E. No, la I y la A se pronuncian. La I se pronuncia I y la A se pronuncia A. O sea que es... Ok, escúchame. A-M-E-R-I-C-A.
un nombre largo, pero, so sorry. E-M-E-R. La R es R, tranquila, América. La R es R. Okay. R-E-C-E. La A es A. A. Ajá. R-E-C-A. Y es R, no es R, es R. R. No se preocupe, que ya vamos a ir, ya vamos a ir corrigiendo. Perfecto. Entonces, quiero ver, América, pregunté a... Who were you working with? América estaba con. Se me movieron. América. ¿A quién le preguntó América? ¿O a quién estaba preguntando? A Vicky, ¿verdad? Exacto. Vale, pregúntele a Vicky. How did you spell? Antes de eso, pregúntele el nombre. What's your name? My name is Vicky. How did you spell? Excellent. V-E-V-I-C-K-I-Y. Exacto. Va, otra vez. Otra vez. V I C K Y. Hoy sí lo hizo bien. En la primera me había puesto algunas letras, ¿verdad? No crean que me estoy durmiendo, niños. Cierro los ojos para escucharles todavía mejor, como decía aquel cuento, para oírlos mejor, ¿ok? No vayan a creer que me estoy durmiendo acá. Ya cuando es esto, hay que tener un oído así para distinguir cuando están estado pronunciando, ¿ok? Veamos, Diana, tu Francisca. Ah, Diana ya participó, ¿verdad? Sí, ya me acordé, Diana, sí, ya sí, participó. Sí. Espérense, estamos buscando entonces los que me faltan. Bueno, a Salvador no le he preguntado y me falta también Jennifer, que no le preguntó a nadie. Ok, Jennifer, pregúntele a Francisca. What's your name? Exacto. What's your name? My name is Yanira. Ajá. How do you speak? Ah, vaya. Vuelvo a poner la pronunciación, Jennifer. Entonces, aquí, mire. Aquí está. Así, como soy, así como lo escribí, así se. Ajá, trata de leerlo. How do you spell? Excellent. How do you spell? Solo con entonación, pero how do you spell? Ajá. Y-A-M-I-R-A. Excellent. Solo que mucho me cerró con la N. N. Perfect. Ok. Vamos, Francisca, pregúntele a Salvador ya estuvo. ¿Quién se me quedó? ¿Alguien no le pregunté? I don't remember who didn't ask. Francisca, bueno, a Mauricio, ¿verdad? Mauricio no le hemos preguntado. Yes, Mauricio. No me levantaban, levántenme, chicos, a veces se me va y lo voy llevando en orden así en el Zoom y el Zoom me los mueve y después pierdo el orden, ¿ok? Francisca, haz tu Mauricio. What's your name? My name is Mauricio. How do you spell? Excellent. M-A-U-R-E-C-O. No, E-O. Lo único, Mauricio, que la I es E en inglés. ¿Verdad? Y la... Ay. Exacto, ahí sí. Va, vuélvalo a hacer entonces hoy, porque me quedé así como que ya le estoy cambiando el nombre. M-A-U-R-I-C-O.
C-I-O. Eso, hoy sí, es que ya le había puesto, no sé, estaba tratando de armar el nombre. That's why it's very important, guys, that you have to pronounce very well the words, okay? The letters. Salvador, ¿le preguntó alguien a usted? Sí, ¿verdad? Lo hice en pareja. Sí. Sí. ¿Alguien se me quedó sin participar? Kids. No, nobody. Ok. Digo que eso es importante, que ustedes pronuncien muy bien las letras, porque imagínense, ya cuando ustedes, ¿verdad? Que you have a lot of money, que tienen un montón de dinero, y ya cuando viajan allá a un hotel de Estados Unidos y le pregunta, hey, hello, what's your name? Y usted dice, my name is, as by example, Jennifer. Y usted se come una letra, posiblemente después lo lleguen a detener porque no es usted la persona, puso otro nombre y está dando falsedad material. Así es que you have to be very careful. Cada uno tiene que ser muy cuidadoso cuando da las letras de su nombre, ¿ok? That's why you have to learn how to pronounce very well the words. The letters, okay? How do you pronounce them? Okay, just spell their name. Ah, okay. Ask random to spell the different occupation. Let me see something. So, occupations. Okay. I said that is the page. Okay, that's preparation. Let me see this. This. Let me see. Okay. I'm going to show you some pics of some occupation, okay? show some pics to participants about occupation and ask a random to spell the different occupation. Okay, let's gonna see. Vamos a ver. I'm going to share my screen. Okay. I think so that you can see here the different occupation, okay? Okay. Jennifer, what is this? ¿Qué es esto? Okay. Vamos a ir ya preguntando con otra estructura. ¿Qué es esto? A ver, this one. Mm-hmm. A chef. Okay. How do you spell it? H. H. Good. H. A. E. E. F. Excellent. You did very good, Jennifer. Mauricio, you are the second one. Let's gonna see for this. What is this, Mauricio? Sorry? A doctor. Could be a doctor. Well, no es a doctor. Vamos a dejarlo en un doctor. This is. Okay, how do you spell it? D-O-C-T-O-R. Okay, good. Aunque no es un doctor, ¿verdad? That is not a doctor. I mean, if that is a doctor, I don't know what he's gonna do. Okay, Sonia. But I remember, I think so. I understand, Mauricio. You did the number two, and I was, estaba señalando, usted hizo la número dos, aunque yo dije la número cuatro, pero está bien, Mauricio. I got it. Sonia, I'm gonna say maybe numbers, okay? Sonia? Hi. Hi. Okay. Number seven, Sonia. What is that? It is a nurse. It is a nurse. How do you spell it? N-U-R-S-E. Excellent. Good. Vicky. Thank you, Sonia. Vicky.
Vicky. Maybe he's not there. Yanira. Number 10, Yanira. Number 10. She's a secretary. Okay. How do you spell it? S-E-C-R-E-T-I-A-R-Y. Excellent. You did good, Yanira. Sara. Number 9, Sara. Is A-R-S. Pero R-A-S. ¿Qué es? A ver, no me dijo qué era. Y un solo ¿cuál? Me lo deletreó. Ay, ¿cómo es el nombre? ¿Cuál? Pero... Number 7. I say number 9. What I said? Sorry. I say number 9. Dije número 9. Yeah. ¿Es cartero? Exactly. In English, how do you say cartero? How do you say cartero in English? How do you say cartero? ¿Cómo dice cartero en inglés? ¿Cómo se dice cartero en inglés? How do you say cartero in English? How? Cartero. No. Se dice postman. Postman. Exactly. Okay. How do you spell it? Yeah. P O S T M A M. Bárbaro, ustedes ya no me van a necesitar en unos días. Good for you. Eloisa. Number 8, Eloisa. What is that? Podemos usar también el afirmativo, niños. Él es o ella es. He is a, por ejemplo, she is a. Okay, he is a police, okay? How do you spell police? P-O-L-I-C-E. Excellent, good. Claudia, number 4, Claudia. Es un agricultor, sí. Yes, yes. How do you say in English? How do you say agricultor in English? Así se hace la pregunta, Claudia. ¿Cómo se dice agricultor en inglés? How do you say agricultor, agricultor in English? In English? He is a farmer. Excellent, farmer. How do you spell farmer? F-A-M. Exactly. Voy a empezar del principio. Excellent. F A M E R. Solo se comió la R de ahí me dijo farmer. Ay, sí. Okay. Again. Otra vez. Okay. Yeah. ¿Quién está con usted? Your daughter? Mi hija. I listen to you. That's why. F R A M E R. Hoy sí lo dije bien. F. Solo R- que. Sí, pero la segunda. F-I-R. Repítame la segunda. F R. Otra vez. F-I-R-F-A-R-M-E-R. Hoy sí, mire. Hoy sí es que me le ponía firmer, farmer. Okay. Very good, Claudia. Ángel. Number 12, Ángel. She is teacher. She is a teacher. A teacher. How do you spell teacher? And T
A C H E R. Pero la repítalo otra vez porque la primera no es, la primera creo que me dijo una A en lugar de una E. Vamos. T E A C H E R. Exacto, hoy sí. Today it's good. Now. Very good. Fátima. Number five. He is maybe a fireman. Excellent, fireman. Okay. F I R E M A N. M A N. Excellent. Nuria. Hello. Number three. How do you see in English? No sé, una zapata. She is a pilot. Pilot. Yeah. Okay, P-A-I-L-O-T. Repeat again. P-A-I-L-O-T. Again? P-A. Wrong. P-I-E-E-I-L-O-T. P-I, because it's pilot. P-I. Ah, okay. Lo había escrito mal. Sorry. You're welcome. Ah, es que usted puso pilot así como suena, pero es una I. Es pilot. Okay. Se escribe pilot. Okay. Ah, okay. Así como ponen usted cuando le dan a uno un plumón, dame un pilot, le dicen, ah, pues la palabra ahí, por ejemplo, P-I-L-O-T, pilot. Okay. Thanks. You're welcome. Okay, that's it, pilot, P-I-L-O-T. Okay. P-I-L-O-T. Carlos. P-I-L-O-T. Exactly. Okay. Carlos. Hi. Number six. He's a mechanic. 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 Yeah. Spell it. How do you spell it? M-E-C-H-A-N-I-C. Excellent. Good. Jorge. Number 11. Imagínese qué es. Yo le voy a decir que sí, don't worry. Number 11. Es una No sé. Sales. Vamos a ponerle que es una vendedora. Sales. She's a sales. Sales. Ajá. Sales clerk. La palabra correcta es sales clerk. A veces. Sales clerk. Voy a ponerlo acá. Ah, bueno, de hecho voy a poner. Es para lo de piloto, Nuria, es pilot. Ok. Aquí es sales clerk. A veces es una forma de decir vendedor. Sales clerk. Ok, Jorge, le tocó sales clerk, sorry. She's a sales. Sales clerk. Pero es a sales, ¿qué? Sales clerk. Sales clerk. Ajá. Pero es una vendedora, ¿verdad? Exacto, es una vendedora. Ok. How do you spell it?
Vamos, Jorge. Es, primero es. She is. She is a sales clerk. Eso sí. She is a sales clerk. She is a sales clerk. Excellent. Ahora, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Vamos, está bien, Jorge, dejémoslo así. Letréeme, vamos a otra. Creo que esa les va a dar, Igual cuando vayan con sus nombres, van a tener que deletrear sus nombres, niños, completos. Así es que vaya pensándolo. Tranquilo, Jorge. Esa está algo difícil, tranquilo. Vamos, deletréeme. Aquí, deletréeme la número uno, pero hoy no es un chef, hoy es un cook. También es cocinero. Deletréemelo, Jorge. Como cocinero. Exacto, cook. She is. Es. I. En. Y. Pero me está deletreando cocinero. Y en inglés cocinero es cook, Jorge. Cook. Ajá. Ahí lo puse ya en el chat. Es C-O-O. Cook. Ah, ok. Ajá. Ahorita voy. Está bien, okay. Voy ahorita, ahorita. Sí. Ajá. Ok. Exactly. Ahí estamos. Perfecto. Rocío, thank you. Rocío. Number five. Otra palabra para decir. Bombero, ya dijimos que es fireman, pero también podemos decir. Firefighter. Rocío, firefighter. Oh my God. Are you eating, Rocío? It's okay. Sorry. Firefighter. You need a spell firefighter. Yeah. F-I-R-E-F-I-G-H-T-E-R. Excellent. Good, Rocío. Thank you. America. Otra forma de decir. Policía es policeman. ¿Le tenemos policeman, América? You have not opened your mic. He is policeman. Ajá. How do you spell policeman? P O L E C E N A N. América, ya vi que está teniendo problemas con la E es I. La E sí es I, pero la I es I. Así como que se da un piquetito, como que lo están a uno aruñando y usted dice I. That's the way to say the E in English, ¿ok? You say I. Y la E es I
Entonces, policeman, you have to spell P-O-L-I-C-E-M-A-N, policeman, ¿ok? ¿Edgardo no lo ha hecho? ¿Cómo? No, no ha dicho. Ah, ok, Edgardo, después me van levantando la mano quienes me faltan. Edgardo, para poli también vamos a decir, veamos otra. Digamos, firefighter, no. Let's gonna see. Ah, aquí vamos a decir, no es una secretary, vamos a decir que executive. She is an executive, ¿ok? Spell executive. E-X-U-T-E-R. No. Iba bien. De nuevo. Again, good. Okay. E-X-E-C-U-T-E-V-E. En la I era solo, es cuando dice executive, es E-I, T-I-V-E, executive, T-I-V-E. Okay. Just to take into account. Ok, Ruth, ¿no lo ha hecho Ruth? No, vaya, perfecto. Please tell me, ok. Ruth, what is your, what do you do? ¿Qué hace usted? Soy asistente administrativo. Ok, eso le tocó. No. Solo deletréeme administrativo, vaya, lo siento. Ya no tengo más profesional, ok. La del vendedor. Vaya, pues ya que la había hecho, ok, le voy a dar la oportunidad, ok, good. Vaya. S A L E S C L E R C K. Excellent, good. Se salvó. Save by the bell, you know? Save by the bell. Salvada por la campana. ¿Qué me falta? ¿Quién no lo hizo? Alguien que me diga, mire, I didn't. ¿Alguien no lo hizo? ¿Todos lo hicieron? Please answer me, tell me yes or not. ¿Todos lo hicieron? Yes. Okay, yes, thank you. No quiero dejar a nadie yes, sin participar. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Good, thank you. So, vamos otra vez a la lista. We have to go for the attendance. 2 past 9, ok, they are 2 past 9, son las 2 pasadas las 9. Veamos, 13, oh my God. América Beatriz García Herrera. Present. Claudia Carolina García de Contreras. Present. Esta lista casi siempre es solo para los que no han estado, niños, ¿verdad? No voy a decir, no me mencionó. Floridalia Turcios Luna. Fernando Enrique Calles Monge. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jennifer. Present. Ah, ok, good. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Okay. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present. Okay. I think so everybody's here. Good. Okay. So ¿qué va a pasar hoy? Les voy a dictar 5 nombres o 5 palabras. Voy a dictarla una vez
Voy a dictarla una vez. Voy a deletrearla una vez y me paso a la siguiente. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo dijera, voy a poner una palabra, dijera Pocahontas, por ejemplo. Pocahontas. P-O-C-A-H-O-N-T-A-S. Okay. Obviamente lo voy a hacer más despacio, ¿verdad? Don't be scared, ¿ok? Don't be scared, don't scare. Teacher, no escuché que dijera mi nombre. Ah, Yanira, let me see. Present. Lo que pasa, Yanira, es que ya estaba pasada la lista, Yanira. Generalmente, okay, en esta lista media ya voy pasando solo los que no están, los que no están en la primera en una lista. O sea, que paso la primera, la paso completa. La segunda la paso para los que no me contestaron en la primera. Y también Sonia. Y ya en la última la vuelvo a pasar completa. Por eso es Sonia y Yanira. Porque en esta ya estaban ustedes. Entonces, por eso es solo los que me faltaban. Ya de hecho, solo hay dos que me faltan ahorita. Entonces, esperando que pues puedan estar ahí. Por eso no se preocupen los que no dije ahorita. Ok. Let's gonna see the names or the words. Ok. Vamos a ver las palabras para dictar. Ok. Let's gonna see. Ok. First word. Vamos. Ya todos listos with a piece of paper and a pencil. Todos con un lápiz y un papel. Ok. La digo una vez. La deletreo una vez. Y me voy a la siguiente. ¿Está clara la indicación? Is it clear? ¿Sí? Yes. Ok. First. Ok. Literature. L-I-T-E-R-A-T-U-R-E. Literature. No se preocupe si no la escribió bien. Estamos aprendiendo y después vamos a ver. Ustedes están igual que los niños de primero. Profe, me quedé. Tranquilos. We are learning, ¿ok? Number two. Number two. Comfortable. Comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Number three, occupation, O-C-C-U-P-A-T-I-O-N, occupation. Number three. Friendship. Four. Number four. Thank you. Friendship. F R I E N D S H I Friendship. Los niños que jugaron Mortal se recuerdan de eso. Friendship. Ok. Number five. Boyfriend. Boyfriend. B. O. Y. F. R. I. E N D boyfriend.
Okay. Ready. Ready, ready, ready. Yes. I need a brave, yes. I need a brave man or a brave woman who can tell me the word, okay? Un hombre valiente o una mujer valiente, a brave woman or a brave man, que diga, me teacher, I'm gonna say the word, and you have to spell it, obviously. Mm-hmm. Solo uno, por favor, no se peleen. Don't be fighting, okay? Just one I need. Okay? Teacher. Vaya, Nuria, good, Nuria. Number three. Number three, excellent. OCOPATANIM. Number three. Occupation. Vaya, exacto. Volvámosla a ver para verla, volvámosla a ver. OCOPATIEIM. Alguien que nos apoye y esté de acuerdo con Nuria, o you are in agreement or in disagreement? Me. Agreement, de acuerdo, or disagree, desacuerdo. I am disagree. ¿Quién dice? Loisa. I disagree. Yo estoy en desacuerdo. Vamos, a ver. Apoyémonos. Ojo, no estamos aquí que mire. O sea, estamos para apoyarnos, para aprender, chicos. ¿Ok? Yo sé que eso, pero vamos. Ajá, Eloisa. Tell us. O-U-P-A-T-I-O-N. Otra vez. OCPATION. Mm-hmm. ¿Todos de acuerdo con Eloisa? Everybody agree? No. Who says no, Fátima? That's the discussion. Vamos, estamos tranquilos, ¿verdad? Vamos. Estamos. Yo sé que es una palabra difícil. Y esto que solo es la tres, niños. OCUPATION. Exacto. Ahí sí. Veamos entonces qué nos faltó. Oh my God. Veamos qué nos faltó. Sorry, I have an animal by here. Oh my God, I don't know what animal is this. Sorry, guys. I know what is it. That is, I don't remember the name of this animal. I think so, that is a good animal. Let me see, because it's by my desk. Chicote. Yeah. But what is the real name? They say, oh, it's, also they are escarabajos. That is, I don't remember how do you say escarabajo. Nosotros les decimos chicotes, but they are little escarabajos. Okay. Yes, Fátima, en Eloisa, en Nuria, es O-C-C. Lleva 12, O-C-C. Oh, ok. Exactly, es, vamos a ver. Lleva 12. O-C-C, oh, sorry. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N. Exactly. Occupation. Oh. Occupation. Okay. It's OCCPATION. Esa es. Okay. Esa es. Como dicen hoy, como andan los memes, la murición. La murición o la trabajación. No, I decir eso. That is no English, okay? That is, I don't know what it is. No, it's the trabajation, okay? I have to go to the trabajation. No, come on. That is no English. I don't know what is this. What is it? Okay. Otra palabra, another word. Otra, alguien que más quiera sobre otra palabra. Yo, teacher. Janira. That is Janira? Diana. No. Diana, okay.
Boyfriends. Boyfriend, excellent. Nice word. B-O-J-F-R-I-E-N-D. Excellent. Nice word when we are young. Bonita palabra cuando estamos jóvenes. I don't know if it's young. Boyfriend, good. That's okay. Everybody agrees? ¿Todo de acuerdo? No con que la palabra sea bonita, sino con el spelling, ¿ok? Con la pronunciación. El spelling, yes. Ok, good. Another word. Jennifer, good. Jennifer, do you want to do it? Teacher. Hi. No, solo estaba diciendo que estaba bien lo que la compañera dijo. ¿El qué? ¿La palabra o el deletreo? Es que no sé. El deletreo. Ah, vaya, pues está bien. I got it. Okay. Who wants to participate? ¿Quién más quiere participar con otra palabra, with another word? Me. Me, Sonia. Good, Sonia. Number two. Number two, good. Sí. Ay, sorry. Come on. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Excellent, comfortable, good, Sonia. Ajá, me quedan, creo que I think so that there are two more words. Yeah, two more words. Dos palabras más. Me, who's me? Carlos, good, Carlos. Which one? The one. Number one, excellent. L-I-T-E-R-A-T-U-R-E. Excellent, again, Carlos. That's a nice word. Otra vez. Y más despacio que aprendamos. Take it easy. Slow, ok. We want to learn. Hágalo despacio. Me va a quedar sin trabajo el teacher y todos queremos aprender, ok. L I T E R A T U R E. Excellent. Literature. That's a nice word. Excellent. Good. And the last word. Thanks. Una última palabra. Me, teacher. Okay, Salvador. Good, Salvador. F R E E. How do you say E? I E N D L J. Ah, you say friendly, but I say friendship. Ah, okay. You say this one. You say friendly. Yes. Oh my God, es la primera me equivoqué. Es friend. No, es friend. Friendship. Okay. Friendship. Yeah. Friendship. Friendship. Okay. He's amigable. Okay. Friendly is amigable. Friendship is amistoso. O amistad. Okay. Depende de. Si yo digo friendship es amistad. Pero si yo digo he's friend, he's very friendship, es como él es muy amistoso. Okay. Okay. That's the difference. And friendly es amigable o amigablemente, para ser exacto, amigable o amigablemente. Yeah. Okay. And the participant chooses 5 words in each practice, asking and spelling them. When they finish, they must check their nouns. Okay. What we are going to do, we are going to go for a practice page, but also after you have to do the practice page, you have to ask, what do you do? Vamos a preguntar sobre su profesión, vamos a preguntar sobre su nombre, más que todo, deletrean su nombre. O sea, las preguntas son, what's your name? As always, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Ok, ¿cuál es tu nombre? Y es lo mismo, ¿verdad? Mi nombre es, lo deletrea. Ok, y lo otro es, para ir practicando profesiones, la otra pregunta es, what do you do? ¿Qué haces? Usted dice,
I am, como a pobre Ruth, creo que es, I am an administrative assistant, le va a tocar que deletrearlo todo, Ruth. Hoy no se salva, ¿ok? Si se salvó en la primera, hoy no, ¿ok? Entonces, les mando la hoja, trabajan en la hoja, ahí van las hojas de las profesiones, pero luego van preguntándose uno por uno, ¿ok? Y así toman turnos, así como tomamos nosotros, you have to take turns and you have to go and say, okay, what's your name? Oh, my name is blah, blah, blah. What do you do? I am a, I don't know, a chemical engineer like Sarah. Okay, how do you spell it? ¿Cómo deletrea chemical? Okay, ¿cómo deletreo chemical? C-H-E-M-I-C-A-L, chemical. That's it, okay? That's it. Entonces, do you understand what are you going to do? ¿Sí entienden qué vamos a hacer? Yes, teacher. I don't wanna listen to Spanish, okay? No quiero oír español. Try to use just English. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. That's it. No. Okay. That's it. Okay, the page is going now, okay? First. Okay, and after you have to go to your, I mean, as I told you, you have to go asking your name. What's your name? Okay, I am Daniela, by example. What do you do? I am a cashier. How do you spell? Como dice Fátima, sí se puede preguntar how do you spell, cómo lo deletreas, o también puede preguntar how do you spell it. How do you spell it? ¿Cómo deletreas eso? ¿Cómo lo deletreas o cómo deletreas eso? How do you spell it? Okay. Entonces, let's go to the breakout room, okay? I got 20. Okay. Okay, you have been invited to the breakout room. It depends on your number and you have to work on. Please, when I get in, I have to listen to you speaking just in English. No Spanish allowed. Okay. No Spanish allowed. Oh my God, no Spanish. That is no Spanish. No Spanish. I don't know what is Spanish. Spanish. Okay, Claudia and Mauricio, you have to go to your groups, okay? Mauricio, you have to go to your breakout room. Question, guys, take turns always, okay? Tomen turnos. Contesten la hoja, pero también tomen turnos. Hey, Carlos Tudiana, what's your name, okay? Y se lo dice, si quieres se lo dice completo. Y luego, what do you do? ¿Qué haces? Diana le contesta. Ahorita, I am a secretary. ¿Cómo deletreas eso? How do you spell it, okay? ¿Sí? Mientras están trabajando también en las páginas, okay, contestando las profesiones. Do you understand? Everything is clear? Is everything clear? ¿Está todo claro? Yes. No, teacher, yo no lo tengo claro. ¿Qué es lo ¿Qué que vamos a consultar? ¿Qué vamos a preguntarle? Vamos a preguntarle el nombre al compañero y lo vamos a deletrear. Sí, exacto. Y luego él lo va a deletrear, Diana. O sea, es decir, si quiere hacemos una prueba, es como que usted me pregunte a mí, por ejemplo. Vaya, a ver, pregúnteme. What's your name? My name is Carlos. Y ahí le tengo que decir, how do you spell?
Exacto, how do you spell? C-A-R-L-O-S. Ok, ya lo dije. Ahora me pregunta, ¿qué hago? ¿Cuál es, digamos, qué hago, qué es mi profesión, qué trabajo? Entonces la pregunta es, what do you do? What do you do? I am a teacher. How do you spell? T-E-A-C-H-E-R. Is it okay? Entonces, eso es. Ese es el juego mientras también van trabajando en la hoja. Do you understand? Yes. Okay. Good. Okay, Gary, do you have any problem? I'm no problem, teacher. No problem, vaya. Van trabajando en la hoja, pero a su vez van preguntando. Por ejemplo, Jorge le pregunta a Nuria, vaya. Nuria, haga la prueba conmigo. Me pregunta mi nombre y luego me pregunta qué hago. Nuria, ajá. What's your name? My name is Carlos. What do you do? Ah, antes de eso, para que vamos trabajando en el deletreo, también pregúnteme. Después de mi nombre, pregúnteme, ¿cómo lo deletrea? How do you spell? C-A-R-L-O-S. What do you do? Ah, I am a teacher. How do you spell? How do you spell? T-E-A-C-H-E-R. Ok. Ok. Good. Y ese es el juego que van haciendo. Tomen turnos, hacerlo todos mientras van contestando también la hoja, ¿ok? Ok. Good. Ok. Ok, ahora nuestras otras compañeras pueden hacer el... Exacto, okay. Van haciendo eso. Justo, aquí está el teacher. Okay. Así, van contestando la hoja, pero cabal, ¿verdad? Por ejemplo, así como dice Fátima, primero me preguntan mi nombre, cómo se deletrea, luego me preguntan mi profesión o qué hago y cómo se deletrea. Ese es el juego que vamos haciendo. Ah, por ejemplo, Fátima, what's your name? I know it's Fátima. My name is Fátima. How do you spell? F-A-T-I-M-A. Excellent. What do you do? I am merchandising assistant. I am a merchandising assistant. Yep. Solo con merchandising nos vamos a quedar a usted. How do you spell it? Okay. M-E-R-C. H. H. A-N-D-I-S-I-M-G. Exacto. Y así vamos en ese juego mientras contestamos también la página. Do you understand? Yes. Okay, good. H A A N N I C N C. Solo que después de H creo que es I. A A A. Hey, okay, you have to answer the page, okay, but also you have to, tienen que contestar la hoja, pero más que la hoja, enfóquense en ir, por ejemplo, preguntando su nombre, deletrear su nombre, cuál es su profesión y deletrear su profesión. Por ejemplo, Eloisa, what's your name? My name is Eloisa. How do you spell it? E-L-O-I-S-A. Excellent. What do you do? I am a sales advisor. Okay. Dejémoslo solo de letra M, advisor, para que le dé espacio a sus compañeros. How do you spell it? A-D-V-I-S-O-R. Excellent. Y tomen turnos para hacer eso. Mientras van contestando también la hoja, okay? Yes. Okay. Yes. No, perdón, me equivoqué. Empiezo. Ajá. How do you spell? C A C no, S. 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 Ajá. S. S. I R. R.
Vaya, ahora Jennifer a mí. What's your name? My name is Vicky. How do you spell it? B-I-C-K-Y. What do you do? I am a secretary. How do you spell it? S-I-C-R-I-T-A-R-Y. Why? Solo la segunda letra estuvo mala. ¿Cuál? S-E. La I. Exactly. S-E. Pero lo están haciendo bien. It's okay. I am a secretary. Good. S-E-C-R-E-T-A-R-Y. Excellent. You did good. Entonces, ahí están. Muy bien, girls. Very good. Entonces, eso es. Thank pero you. Cabal, tienen que ir oyendo y distinguiendo las letras, ¿sí? Don't be afraid. You are doing very well, okay? I don't see that you don't need any help. Veo que no necesitan ayuda. Ya van aprendiendo sin el teacher. Me preocupa. Okay. Okay. Vaya, ahora E R. Okay. A Carlos. Diana, ¿tú no le has preguntado a Carlos? Okay, Carlos, what's your name? No se escucha. My name is Carlos, and you? My name is Diana. How do you spell? C-A-R-L-O-S. Okay. El mío es your name? D-I- A-N-I. What do you do? Ay, se me olvida cómo se dice. Sales advisor. Yes. Ajá, pero solo deletré advisor, aunque debe deletrearlo todo, pero por cuestión de tiempo, solo advisor. ¿Y va con V o va con B grande? V. Advisor. V. Entonces se diría I. B. No es A. I, es A. A. Perdón, es A, sí es cierto. A. Quiero ver. D. Excelente, Sara. A, D. I, D. S, D. O, R. R. O, R. Le faltó la V. V. Entonces A, sería B. A, B. No, A, D, V. A, D. V. A, ¿es B o es D? La dos lleva. Dos. Por eso es advisor. Yeah. Lleva la dos, Diana. Es advisor. A, D, V, I, S, O, R. Advisor. Tranquila, Diana, estamos aprendiendo. Lleva las dos. Por eso yo digo que escriban la palabra y la vean ya para deletearla. Es lo que se hace. O sea, escribo, por ejemplo, mi nombre y veo ya ahí. En el caso, Diana, advisor se escribe, como ya le dije, advisor. Ahí está en el chat. Advisor. Obviamente lleva las dos. A, D, V, I, S, O, R. Por eso es, Diana. Okay. Okay. Entonces es A, D, V, I, S, O, R. Exacto, Diana. You got it. Okay. Continúo. Háganlo varias veces. No se aburran.
Ah, pregúntense entre ustedes, que entre más se pregunten, más van a aprender. ¿O cómo? Ar. Se pronuncia ar. 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 Yeah, y se pronuncia ar. D. I. D. T. R. E. D. What is that? What is that? What are you spelling? ¿Qué están deletreando? Red. Color. Colors. Colors. Which one? Y Salvador. Salvador. Yes. Salvador. Pero el color, the favorite color of Salvador. That's it. No, the favorite color blue. Solo están deleteando el nombre de Salvador. No. Color. The favorite color. Salvador estaba preguntando los colores favoritos. Salvador, ya se me está saldando los temas, Salvador. Vaya. That's okay. But please practice in this structure, okay? No está bien, ya vamos a llegar a los colores, donde trabajan, donde viven, van a tener que describir si hay palos de mango, no se preocupen. Ya va a ser todo eso, pero ahorita... Sí, no, de verdad, aquí en El Salvador, cuando usted da una dirección, dice, por ahí, por un palo de mango. Por el palo de mango, enfrente de la tienda. Por el palo de almendra, dice, cabal. Entonces, ya van a llegar a ese momento, pero ahorita traten de ir deletreando cabal, va, sus nombres, sus ocupaciones, y háganlo varias veces entre ustedes. Por ejemplo, eso les va a ayudar. Si ahí solo Ruth se salva, que solo uno deletree, no, porque Ruth tiene que deletrear a long name of occupation, ¿ok? Pero eso les va a ayudar. Y no se aburran, digamos que ya le hice la misma pregunta, háganla entre ustedes otra vez para que vaya quedándoseles cómo se hace. What's your name? What do you do? How do you spell? Todo eso. En la medida que lo hagan varias veces, lo van a ir ya teniendo, así como cuando oye aquella música que usted dice, ¿y cómo es que se le queda? Y de repente él anda cantando solito, pero es porque la ha oído varias veces y la han interiorizado. ¿Ok? Ok. Es que por eso, como ya lo habíamos hecho varias veces, por eso nos soltamos. No, hombre, pero don't get bored. No se preocupe, Salvador, but don't get bored, ¿ok? No se aburra. Quizás igual, don't get bored. Don't get bored. Exactly, don't get bored. Don't get bored. No se aburran. Don't get bored. Se aburra. Okay. Pensé que de hecho no se aburra. Don't get bored. No, no se aburran. Ok. Oh, my God. No se aburran. My God. No se aburran. Don't get bored. Para decir, that animal is this one. This is the word. Okay. Donkey. Donkey. Oh, eso es burro. Donkey. 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 Donkey es un burro. Okay. Is the animal, but in this case is the adjective, bored es el adjetivo. Don't get bored, no se aburran. Continue practicing. Okay? Okay. Okay. What do you spell, Jimenez? Eso, apellidos. Good for you. My name is Sara Jimenez. How do you spell Jimenez? How do you spell Jimenez? Stay. I M E N E C. Z. No es solo Z, es como Z. Tiene que irse algo acá. Así como cuando le hacen, como le hacen, exacto, es como le hacen las abejas, como zumban, así como sí, algo así, es difícil, exacto, es difícil explicar, pero se les conoce como voice, exacto, voice, porque tienen una vibración pequeña en la garganta, diferente, por ejemplo, la C, si usted dice sí, y se toca la garganta, si dice uh-huh. sí, no hay nada. Pero si usted dice sí, sí oye, ese, sí. siente ese, esa pequeña vibración. Sí. 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 Pero si usted dice sí, diga sí, sí no siente nada. Sí. Pero si dice sí, así como que está sumando. Sí. Sí.
Algo así. Algo así. Como una abejita. Algo así. De hecho, que ese es el sonido más o menos que emulan las abejas. Como cuando you say bzz, that's it. Okay. Sí. Ajá, exactly. Something sí. Like that. Cuesta, ¿ver? Yes. But that's the English. Sí, cuesta. I mean, I'm number three, two. Okay. You can spell also last name. Pueden deletrear apellidos también. Si se han aburrido solo de nombres, pueden irse a los apellidos. Mira cómo se deletrea. ¿Cómo se dice apellido? Es lo mismo casi que nombre. Apellido se dice last name. Exacto. Last name, por ejemplo, y así usted dice, ah, no, es que ya me lo deleteaste varias veces tu nombre, puede decir, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? And you can say, how do you spell? Imagínense en el caso de Miss Reinado Monterrosa. He has to spell a long last name, ok? Tiene que deletrear un apellido largo. Yes. Okay. Don't be afraid, ok? Ok, Sonia, what's your last name? My last name. Hi, teacher. Hi. Problems no. Decía que si se han aburrido de sus nombres, pueden también deletrear apellidos y por eso puse ahí en el chat cómo se dicen apellidos, que es last name. Ajá, por ejemplo, ya si usted dice, ah, ya me aburrí de preguntarle el nombre, ya sé cómo se deletrea el nombre de Francisca, por ejemplo. F-R-A-N-C-I-S-C-A. Ah, pues vámonos a los apellidos. What is your last name? How do you spell it? Bueno, en el caso, si quiere otra, por ejemplo, puede decir, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cómo se dice el nombre completo? What is your full name? Y ahí tiene que decir apellidos. Y en el caso de Rocío, pueden ponerla a deletrear su nombre completo. Don't smile, Rocío. Pregúntenle por qué le da risa. Es muy largo. She got three names, that's why, and two last names. Rocío, por favor, si se casa, póngase el D después de los otros dos apellidos, oye. Gracias, Rocío. Six, it's gonna be good for learning English, okay? Maritza Martínez. Yeah, that's why Ángel Eduardo is worried about. Está así como que ya lo vio todo, así, oh my God, too long. Okay, oh. Let's gonna stop the sessions, okay? I think so that time's up. Ya estoy acá, teacher. Yes, Flor, I saw you. Asigné al grupo 5, no se preocupe, que vi cuando decía un participante no asignado. Thank you to you to do your effort, ok? Thank you. Puse la palabra guess ahí. Dice Rocío que tiene un guess, tiene un desafío, dice, ¿quién deletrea todo su nombre? Dice. Their full name. Ok. That's ok. So, we're gonna see what we have. We have our manual page number 15, okay? Let's gonna see our manual in page number 15. Okay, that's it. Let me see, I'm gonna close this. That's mine, do I have that? Ah, she got it. Okay, I'm gonna start to share my screen. This is, no, this is not. This is how I do it, no. Yeah, number 15. Again, here you have the alphabet. Listen to your teacher say the pronunciation of each letter of the alphabet and repeat. Then take turn to say the alphabet with a classmate. Okay, you have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U.
W B W X Y N Z A B C D E F G, and we can start again, okay? But I don't think so that you want to start with me. That's the song of alphabet, but the alphabet you have to learn to pronounce. Flor, as a recommendation, please go to the YouTube channel, and after, if you can watch the complete class, please do it, okay? Vaya a la lista de YouTube, y si puede ver la clase completa, hágalo, as a recommendation, okay? Okay. Okay, anote pues. Voy a anotar yo. Let me see. I need a pen. Oh my God. I need a pen and a notebook also. Let's gonna play. Okay. Veamos. Vamos a decir las letras y usted tiene que ver las letras que yo voy a ir diciendo. Okay. Listen to your teacher and circle the letter you hear. Escucha a su profesor y encierre en un círculo la letra que usted escucha. Okay. Así como maquinita. Number one. Okay. M. Number one. M. Number two. V. V. Number three. B. B. Number four. R. R. Number five, Z, Z. Number six, X, your X. No, I'm kidding, X. Okay. Number seven, T, T. Number eight, V, V. Number nine, E, E. Number 10, I. Number 11, E, E. Number 12, G, G. Good. Se acabó la maquinita, se acabó la grabación. Sorry. Okay. Again, teacher. Ah? Again, va, espérense, le vamos a poner record. Okay. Listen to your teacher and circle the letter you hear. Number one, M. Number two, V. Number three, B. Number four, R. Number five, Z. Number six, X. Number seven, T. Number A, D. Number nine, E. Number 10, E. Ah, sorry, se equivocó la maquinita. Number 10, I. Number 11, E. Number 12, G. That's it. Ya no, se dañó, perdón. It rings, okay? It doesn't work anymore. Ya no trabaja más el casetito. Okay, let's go and see. Veamos. Jennifer, number one. Open your mic, Jennifer. Hola, teacher. Number one, ¿cuál fue la letra de la maquinita? Number one. No, ya noté, teacher. Oh, my God. Vamos, tranquila. Vamos, Eloisa, number one. M. Excellent, good. Sonia, number two. V. V, remember, V. 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 Flor, you got it? No, no? Flor, you are still, okay. Nuria, number three, Nuria. B. Excellent, B. Claudia, number four. R. R. Excellent. R. Sara. Number five. Sí, sí. La que me cuesta. La que más le cuesta. Sí. Niños, es una vibrato. Z. Z.
Z. Ángel, number 6. X. My ex, good. Mauricio. Number 7. T. Good. T. Rocío. Number 8. E. Which one? E. D. 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 ¿Cómo no? D. D. Oh my God, I listen this. Let me see. Number 7. Number 7. Ah, okay. Yeah. Number 7. No, but number 7. Opposite number 8. Yeah, Rocío, you are good. Sorry. It's number 8. Sorry, number 8? D. D. Excellent. Jorge. Number 9. F. Number 9, I think so that it was letter E. E. Letter E. Number 9, letter E. Diana. Number 10. Don't worry. G. Number 10. I. I. Exactly. Ruth, number 11. E? Yes. Vicky, number 12. G? G. Excellent. Ya no tengo más. Veamos qué más hay acá. Okay. Sorry for the others, I don't have more letters in the exercise. Okay. I don't know, I mean, algún detalle, sé que las letras V, B, M, N son de las más difíciles, la R, hay confusión entre la A y la I y la E. La A siempre es EI, como cuando usted le dice EI. La I es como cuando se pellizca. Ay. Y la E le prestó el nombre a la I. Lástima que aquí no hay canciones así como ahí viene la A, llegó la E. No hay. So sorry, ok. Sí. Pero tenemos que aprenderlas de memoria. Es decir, tenemos que aprender a no confundirnos entre la A, la I, y la E, que son las que más confunden por cómo se dicen. La R, como ya lo dije, es R, no es R. Uno quizás piensa que está en español y dice R. No, es R, ¿ok? Es R, así como el verbo to be, es R. ¿Okay? La R es R, ¿se quiere? La E es I. La A. Es A. La I es I. Son las que más confunden. R es R. La I, la E es I. La H. Ah, la H. Flor. La H es. H es igual a H. Ok. H. Oh my God. H. Sí, H, H, la H es H, ¿ok? Eso es, ahí tienen que diferenciar siempre. Yo, como sugerencia, usted antes de dormirse, pues, no sé, se pone a deletrear todo su nombre, su profesión, se puede poner a deletrear el nombre de sus hermanos, de su papá, de su mamá, para que no se acuerde de ninguna letra. Y así como usted mismo se corrige, ahí de usted si tiene más de uno o dos o tres hermanos. O sea, lo siento por usted. Pero it's the way, I mean,
se lo dije, acá pues para darles espacio a todos, obviamente tengo que hacerlos participar a todos, eso limita un poco la conversación. Si usted quiere aprender, pues tiene que ir un poquito más allá. You have to go far beyond, que tiene que ir un poquito más allá de lo que se le da aquí y practicar no solo en el ejercicio, practicar también en el manual, sino también andar, perdóneme, como que es loco en la casa. Quizás alguien le va a decir, vos ve, loco hablando inglés y aquí quien habla inglés. Pero si usted quiere aprender, ¿no? En el trabajo, peor, a menos tal vez sé que algunos de ustedes son compañeros, pues hablen, se traten de ir en ese sentido mejorando sus habilidades, porque con el poquito que se les da aquí, aquí solo se les da ya, la llave, aquí solo les enseño, puedo darles un poco un brochazo, pero lo demás lo hacen ustedes, como le digo, en que vaya ya deletreando su profesión, su trabajo, por ejemplo, su nombre completo. Ahorita yo solo los puse por espacio de tiempo a deletrear un solo nombre, pero luego pues you can go and bye. I'm gonna say my full name. My full name is Carlos Alexander Najarro Cruz, okay? And I start C-A-C-A-R-L-O-S. First one. A-L-E-X-A-N-D-E-R. Alexander, second one. Najarro. J-A-R-R-O. Najarro Cruz. C-R-U-Z. Y ahí de todo. Entonces, esa es una forma en la que usted puede. Luego, I am a teacher. Y si quiere deletrear el de sus hermanos completo, el de su papá completo. O sea, suena chistoso. Y usted me puede decir, ¿en qué tiempo yo lo voy a hacer? But, I mean, if you want to learn, you have to practice far beyond the class. Okay? In your free time. If you have free time. I know that everybody of you have long schedules, okay? Tienen largos horarios. And sometimes some of you just are waiting that the class finish to go to the bed, to go to your bed. Algunos están solo terminando, esperando que la clase termine para ir a la cama. I know, because tomorrow you have to go early, some of you. Pero por favor, también antes de irse a la cama, haga sus ejercicios. América, yo creo que, bueno, para decirle, creo que hoy debería estar desentrampada la plataforma, América. Debería de tratar. Is she here? Ok, voy a pasar lista como siempre. At the last moment, I'm gonna go for the attendance. Siempre ya a esta hora, un nombre, un apellido. América García. Present. Good. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. Present. Carlos, you have to stay with me today, no? You are the ruffle. You are the chosen one. Usted es el sorteado de hoy, ¿verdad? In Spanish. No sé. Sí, usted es el tercero. Van en ese orden. Usted le toca quedarse hoy. Mandé una lista al grupo. La voy a enviar si quieren, niños. Hoy le toca quedarse a Carlos. Mañana, por si acaso, le tocaría quedarse a Claudia. Ok. Claudia Carolina García. Claudia García. Present. Good. Diana Martínez. Present. Eloisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Fernando Calles, no. Flor Turcios. Present. Yanira Arévalo. Present. Jennifer Nieto. Present. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present. Joana Alvarado. Present. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez.
Present. Good. And you are all that I have on list. Okay, as I told you, you have to practice the alphabet. You have to practice the sound. If you want to learn more, you can go again to the class. You can go some extra pages on the internet to look for how you can say or something to spell, like your name, your full name, your last names, the last names of your classmates, of your co-workers. I mean, you have many ways to practice in English. I mean, it's up to you, okay? That is, it's up to you. Así se dice, it's up to you. It's up to you, exacto. Es su decisión. It's up to you. Es la forma de decir, es su decisión. It's up to you, okay? Es su decisión. But you have to go far beyond. Tiene que ir más allá de estar aquí solo las dos clases, como le digo. Váyase al espejo y empiece a verse cómo pronuncia su nombre. Revise si lo ha pronunciado bien. Si no, se lo cambia cuando está deletreando, porque eso puede pasar, ¿no? Entonces, that's all for, ¿ok? ¿Quién se recuerda de la frase esta? Envió, como dicen aquí en El Salvador, muñequitos. En inglés, they are toons. Envió muñequitos y cuando decía, that's all for, eso es todo, amigos. In Spanish, ¿ok? In English is, that's all for. Eso es todo, amigos. ¿Ok? So, have a nice night. Please do your exercise, sleep very well, dream with the angels, sueñe con los angelitos, descanse bien, duerma, do your exercise, please, before you go to your bed, do your exercise. Antes que vaya a la cama, haga su ejercicio, and see you tomorrow in the next class at the same time, in the same channel, please. Don't worry, be happy. Okay? Bye. Okay, bye, teacher. Bye. Good night. Bye. Thank you, teacher. Bye. Good night. You're welcome. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. No. Carlos, I think so that you don't want to be here, okay? You are crying because you didn't know that you have to be here. Have a nice night, everybody. Bye. Yeah. No, Carlos, no. Carlos, usted tiene que estar hasta las 13 past 10, hasta las 10:13. Son 10 minutos. Okay, Carlos, good night. Do you have any question about the topics? ¿Tiene algunas preguntas acerca del tema o de los temas anteriores? No. No, ha estado bien. Lo único que he tenido problemas es para ver los ejercicios. No sé cómo ingresar. Ahí, bueno, en el mensaje que le mandé dice que tiene que irse con el correo que dio usted. Si me lo permite, le voy a decir cuál es el que dio. Sí, por favor, pero, porque lo he puesto. Carlos. Vamos. Carlos. adbm@hotmail.com. Sí. Ese es. Sí, traté de ingresarlo con el 1, 2, 3, 4, 5, que es la clave, ¿entiendes? Uh-huh. Y no me permitió, voy a intentar otra vez. Quizás alguna, yo lo que sugiero a veces, bueno, a veces es que no se ven los correos y a veces es que las claves no se ven. Hay que hacerlo bien porque con un número o un espacio que esté de más, de hecho las claves registran espacios. Entonces, por ejemplo, si usted digitó un espacio más, ya no es la clave que necesita. Cuando usted ya ingresa a la plataforma, ahí tiene los ejercicios. Ahorita ya con este tendría un tercer ejercicio, es decir, y ha sido de cada tema que hemos visto. Por ejemplo, primero era del verb to be in affirmative, in negative. Yesterday was info questions, o sea, preguntas informativas con el verbo to be. Y luego ya el de hoy, que es el alfabeto, ¿ok? Entonces, tiene que ingresar a ese, digamos, a ese ejercicio y hacerlo, pues primero tiene que ingresar a la plataforma, ¿no?
ya después de que ingresa a la plataforma, ya no habría, digamos, mayor atraso, ya tendría que ir ejercicio por ejercicio a diario. Ahorita sí ya lleva 3. But they are easy way, I mean, they are easy, o sea, son ejercicios fáciles, no hay ningún, van de cada clase, y de cada clase, no hay problema. Sí. Ahí pues ya eso, ahí está el manual, aunque yo lo puse también en el grupo para que lo descarguen y lo vean y lo completen. Sí, el manual ya lo tengo. Ah, ok, entonces eso sería. Dígame. Lo otro es, para ingresar a la clase, siempre es el link que usted me mandó. Y exacto, ahí ese es el enlace. El día y ingresa. De hecho, okay, que si usted tiene una cuenta de Zoom, lo bajó, por ejemplo, ya sea en su celular, generalmente creo que le tiene que dar reunión recurrente, pero igual, si no, ahí está la información, como usted me lo escribió al particular, y ahí en esa información ahí está tanto pues la contraseña como la contraseña como el usuario. Ahí está el enlace de la plataforma y ahí está todo. Con ese puede ingresar todos los días. Todos los días. Okay. Sí, lo único es que cuando intenté ingresar a la plataforma, al parecer se me bloqueó. No sé si voy a tener que esperar las 24 horas. Exacto, tiene que esperar. De hecho que yo no sé, de hecho hoy le pregunté al técnico, quizás ha estado bien ocupado, pero ya no me pudo contestar si eran 24 o 48 horas, porque América creo que la tenía bloqueada, y ya no sé al final si la pudo desbloquear. Yo le escribí a Jason Bautista, pero no me pudo contestar, entonces espero que si no lo es ahora, lo haga mañana. Y pues nos ayude en eso. Uh-huh. De acuerdo. Voy a intentar y si no, pues tendré que esperar hasta mañana para poder. Sí, exacto. Ingresar. Sí, pero hágalo porque en la medida de lo posible, pues si no se va a atrasar un poco, digamos, en cada, porque como diario es un ejercicio. Es decir, cada día es un ejercicio pequeño, pero pues ya irlos sí, acumulando ya se siente sí, el rato, ¿no? De sentarse a hacerlos. Entonces, eso sería. I don't know. Qué bueno que me tocó. De verdad, ¿por qué? Pues sí, porque no sabía realmente, no estaba claro con esas preguntas que le hice de la plataforma y de la forma de ingresar. Siempre esperaba un enlace o algo distinto para ingresar a la clase, pero ya vi que es el mismo. That's it. There is no anything else. No hay nada más. O sea, con ese enlace ya ahí tiene la información en su personal. Le sugiero que quizás lo que pueda hacer es destacarlo en el WhatsApp para que si en algún momento se le corre, uh-huh, pueda ir a ese mensaje para tenerlo siempre a la mano. Sí, de acuerdo. Sí. Ya en el que me envió usted ya el personal, ya lo tengo más accesible. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a los módulos, más o menos duran un mes, ¿verdad? De hecho, que entiendo yo que estos primeros, por la experiencia que tengo, los primeros 6 casi todos duran un mes. Generalmente son módulos de 40 horas. A veces ya después de los 6 meses o de 6 módulos, algunos duran 56 horas. O sea, ya duran un poquito más, pero la mayoría duran 40 horas. Ok, porque recuerdo que la señorita que me atendió me dijo que cada módulo hay que inscribirlo. Eso algo, sí, es que de hecho que así va a ser, digamos que usted, hay que inscribirlo porque primero es que tiene que pasar el módulo. Para pasar el módulo necesita tener una asistencia del, más o menos, si no estoy mal, entre el 80% arriba, necesita completar una encuesta que se la van a mandar al final. Y también, pues, completar los ejercicios que están en la plataforma para que adquiera un alto porcentaje. Con esos 3 criterios, usted ha pasado el módulo. Una semana antes o semana y media antes, hablan una vez más con recursos humanos y le dicen, mire, si usted sigue, y manda sus papeles otra vez para que lo puedan volver a inscribir. O sea, pero los módulos son corridos, pero sí la inscripción se hace para ustedes cada módulo. O sea, ustedes se inscriben para un módulo o digamos para, ¿cómo le digo? Es para un módulo dentro del nivel.
en el nivel, por ejemplo, en este nivel son 6 módulos, los primeros 6 módulos. Entonces, para cada módulo, you have to make an inscription. O sea, tiene que hacer una inscripción almost every single month, más o menos cada mes. Ok. De acuerdo. You still have like five minutes. Tiene todavía like 5 minutes, I mean. Tiene todavía 5 minutos. 5 minutos. Está muy bien. Ah, vaya. Trate de hacerme preguntas en inglés si quiere. Tratar de un poco de ir con los temas que hemos visto. Pues, por ejemplo... no sé, what is your name? My name is Carlos. What do you spell? How do you spell? How do you spell? C-A-R-L-O-S, Carlos. What do you do? I am a teacher. What do you spell, teacher? How do you spell? How do you spell, teacher? D-E-A-C-H-E-R, teacher. Okay. ¿Qué profesión tiene? I am a teacher. Otras que ya van a ir viendo es donde trabaja, por ejemplo, ya pues van a ir viendo esas estructuras. Por ejemplo, es, where do you work? Ya, well, what about you? What about you? What's your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Full name. Ajá. My name complete is Carlos Ademir Bolaño Mendoza. My complete name, en el caso. My complete name. Yes. Carlos Ademir Bolaños. What do you do, Carlos? I am an electrician. Ah, okay. Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work. Exactly. I work del sur. I'm working del sur. I mean, I know that you are electricity services, no? Servicio de electricidad. Yes. Okay. Distribution. Okay. So I think so that you have just 1 minute more. I don't know if you have any question, any other question. Si tiene algo, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene 1 minuto más? No, estamos bien. Está muy bien las clases. Qué bueno. Agradezco mucho. No, estamos para servirle. La verdad, pues, es nuestra labor. Soy maestro, pero estamos para servirle, ¿ok? Sí, qué bueno que le gusten. Ojalá que también no solo le gusten, sino que vaya aprendiendo. Sí, eso espero. Sí, la verdad que no he tenido experiencia en clases de inglés, pero sí, por lo menos tengo una. Lo que recuerda de la escuela, no mucho. Ah, correcto. Y de la universidad, correcto. A veces menos. Sí, no. Que en la universidad traduzca este folleto y va en grupo. Sí, y así. A veces casi no dan espacio para el communicative approach. Mucho. No dan espacio para mucho hablar. Pero eso es. Diálogos. Sí. Sí, lo que recuerdo más. Okay, so that's all then. Have a nice night. Sleep very well. Dream with the angels. And see you tomorrow at the same time and by the same channel. I hope you have a good day tomorrow. And see you tomorrow in class, okay? Okay. Bye, Carlos. Bye, Carlos.